Hello, third grade, you are going to start our English class. Today we have a class for a review, okay? You are going to remember the preposition of places. In second grade, we learned three prepositions of places, on, in, under. And the last class, in the last week, okay, we are going to learn four new prepositions of places, in front of, next to, behind, and near. Now we are going to remember the preposition of places that we learned in second grade and we learned in the last class, okay? Buenos días, tercer grado. Vamos a empezar nuestro repaso de las preposiciones del lugar, okay? Vamos a recordar los tres preposition of places que aprendimos el año pasado en segundo grado, que era on, in, under, okay? If you remember, si tú recuerdas, on, okay, on, in, and, under, okay, under, okay. Esas son las tres preposiciones que aprendimos el año pasado en segundo grado. And in this year, en este año, the last class, la última clase, we learned four new prepositions. Aprendimos cuatro preposiciones nuevas. If you remember, si tú recuerdas, is next to, next to, near, behind, and in front of. ¿Ok? Si tú recuerdas, hemos aprendido al costado, detrás, cerca y al frente de. ¿Ok? We are going to start with class. I am going to appear and disappear during the class. ¿Ok? During the video, I am going to appear and disappear. Durante la clase o durante el video, voy a estar apareciendo y desapareciendo. ¿Ok? We are going to remember the preposition of places. Look at this picture. Observa esta imagen, ¿ok? Where is the bird? ¿Dónde está el pajarito, the bird? On. The bird is on the box. ¿Ok? El pajarito está encima. Continue. What is the cat? What is the cat? In. The cat is in the box. El gato está dentro de la caja. In. Okay, for example. My pencil is in the pencil case. And on, the car is on the book. Okay, on. Continue. Where is the ball? Where is the ball? ¿Dónde está la pelota? Where is the ball? The ball is under. The ball is under the box. The ball is under the box. Por ejemplo, where is the car? The car is under the book. Debajo. Under. Okay. Continue. This is the three prepositions we learned in second grade. Esas son las tres preposiciones que aprendimos en segundo grado. And in this year, we learned four new prepositions. Aprendimos cuatro preposiciones nuevas. Okay. Look. Today, we are going to don't use the book. Tú no vas a usar el libro. Only pay attention to the video. Okay? Continue. Look here. Look at the picture. We have a ball and a tree. And the question is, where is the ball? What is the preposition of places can you use for this picture? ¿Cuál será la preposición que vas a utilizar para esta imagen? A ver, ¿cuál será? In front of? No. Next to? No. Behind? No, behind no. And the preposition is near. The ball is near the tree. Near significa cerca. For example, Peppa
is near to George. Está cerca de George. Near. Cerca. Okay. Near. Continue. Look. Look at that picture. He's a man and a dog. Where is that dog? And the question is, where is that dog? ¿Dónde está el perrito? Okay. If you look, that dog is behind? No. Is next to? No. That dog is in front of. That dog is in front of the man. In front of significa al frente. For example, Peppa and George. Peppa is in front of George. Okay, another example. The shark, Grandpa Shark, is in front of the cat. In front of, enfrente de. The Grandpa Shark is in front of the cat. Continue. Another preposition of places. Look at this dog and these bones. Bones son huesos. Okay. Where is that dog? Is in front of? No. Is behind? No. And the preposition of places is next to. That dog is next to the bone. El perro está al costado de los huesos. Es muy diferente a for near. For example, Peppa and George. Peppa is next to George. Next to. Están juntos. Están al costado. It's different to near. In near, we have a little distance. En el caso de near, hay una pequeña distancia. But in this, no have distance. No tiene distancia. Peppa is next to George. Next to. Okay, continue. And the last preposition of places is. Oh, what happened with the man? ¿Qué pasó con el hombre? Oh, the dog. Where is that dog? ¿Dónde está el perro? Where is the dog? In front of? No, next to? No. Be, muy bien, very good. Behind. The dog is behind the postman. The dog is behind the postman. Está detrás del cartero. Pobrecito, lo ha mordido. Ok, behind, detrás. For example, where is the car? The car is behind Peppa. El carro está detrás de Peppa. Ok. Where is the car? The car is behind Peppa. Okay, continue. Okay. Where is the grandpa shark? The grandpa shark is behind Tweety. The grandpa shark is behind Tweety. El abuelito tiburón está detrás de Tweety. Continue. Now, you're going to have a new question we are going to learn today. Vamos a aprender una nueva pregunta que estoy yo ahorita haciéndola y tú la vas a ver a continuación. Listen, ¿ok? The new question is, la nueva pregunta es, where is the, ¿dónde está? Y voy a mencionar aquí el lugar o el objeto. Y tú vas a responder, it is, ¿qué quiere decir que este it is? Va a reemplazar al objeto que tú estás preguntando. En vez de escribir toda la frase, todo el nombre, perdón, vas a colocar it is. Luego, preposition of places. Vas a colocar en qué preposición está, en qué está. Si está adentro, si está afuera, si está al costado, si está adelante, si está atrás. Y luego vas a escribir con qué objeto se encuentra atrás, al costado, al frente, adentro, afuera. Okay, look at examples. Mira los ejemplos.
Example one. Where is the house? Where is the house? ¿Dónde está la casa? Okay, near, ¿no? Hay dos. You have two answers. The long form and the short form. Okay, la respuesta larga y la respuesta corta. Look, okay. The house is near the tree. Te preguntan, ¿dónde está la casa? Y tú tienes que responder, la casa está near, está cerca al árbol. Si yo no quiero responder la casa, todo escribir la casa, solamente utilizo el it's. Y después coloco la preposición del lugar que me está mencionando, que estoy observando aquí, y finalmente coloco con qué objeto. Por ejemplo, where is the house? It's near the tree. Está cerca del árbol. Este it's me reemplaza a la palabra house. The house. Ya no voy a escribir the house como está en el primer ejemplo. Voy a escribir it's. Continue. Second example. Segundo ejemplo. Where is the sheep? ¿Dónde está la oveja? Mira aquí a la ovejita. Mira aquí, aquí, aquí. We have two answers. In long form and short form. Okay? Tenemos dos respuestas. En forma larga y en forma corta. The long form. The sheep is behind the tree. La oveja está detrás del árbol. O si no, puedo decir, en vez de escribir la ovejita, if you ride the sheep, you say it's behind the tree. Okay? Continue. Now, you are going to use these prepositional places in the places we learned in the first class. Vamos a utilizar los preposiciones de lugares usando los lugares que hemos aprendido en esta clase. Mira, where is the movie theater? Aquí está la movie theater. ¿Dónde está? Where is the movie theater? Ah, ya sé dónde está. Ya sé dónde está. Ah, está ahí. ¿Está qué? Detrás, muy bien. Entonces, ¿detrás de qué lugar? Ah, muy bien, del post office, de la estación de correo, de la oficina de correo. Entonces, ¿cómo puedo decir de que el cine, movie theater, está detrás de la oficina de correo? Ya no voy a escribir the movie theater, voy a utilizar la palabra it's. De ahí voy a utilizar the preposition of places. ¿Qué preposición voy a utilizar para detrás? Behind. Behind. Y de ahí voy a mencionar, si voy a escribir, qué lugar o qué objeto está detrás. Ok. It's behind the post office. Está detrás de la estación de correos. Ok. Este it's reemplaza al lugar que está preguntando. Ok. The movie theater. Este movie theater lo voy a escribir en la respuesta it's. Ya no voy a escribir the movie theater. Too long, demasiado largo. Lo voy a usar con it's. Okay, continue with a second example. Where is the fire station? If you look, where is the fire station? It's here. Okay, here. Okay, the fire station is... ya sé. What preposition of places can you use in this sentence? A ver, ¿qué preposición de lugar vas a utilizar tú en esta oración? A ver, next to, near, behind o in front of. Very good, next to. And the answer is, you are not going to ride the fire station. You are going to use it's. It's the preposition of places. Next to, and the name of these places. Y el lugar de este lugar. El nombre de este lugar. It's next to the police station. It's next to the police station. Okay? Está al costado de la estación de policía. Okay? Continue. Look, it's another... map, es un otro mapa, ¿ok? If you look, si tú observas, we have some places, algunos lugares. Museum, que es un museo. Petrol station is una estación de gasolina.
Garage es un garaje, disco club es un lugar donde tú te vas a divertir en la discoteca, university, la universidad, bus station, estación de bus, airport, ¿qué es un airport? Un aeropuerto, bar, es un lugar donde la gente va a tomar, pharmacy, es una farmacia, swimming pool, es una piscina. Y, if you remember what is another name for pharmacy, drugstore. Muy bien, otro nombre que se le dice es drugstore, ¿ok? Ahora te pregunta, where is the university? ¿Dónde está la universidad? A ver. Here, here. Pero si tú observas, acá hay una pequeña división, ¿no? We have a, una pequeña, we have a little separation, ¿no? Que es una pequeña separación, ¿ok? ¿Y está cerca de qué? Está cerca de dos lugares. Tú puedes mencionar uno de los dos lugares o ambos. Y yo te he puesto la respuesta. It's near the disco club. Está cerca de la discoteca. Near. No está next to. No están juntos. Están separados. Porque, por ejemplo, aquí, mira, si tú observas acá, aquí sí están next to. Porque todos están en una sola calle. Aquí están en dos calles diferentes. Near. Por eso he usado near. Están cerca. We have a little distance. Tiene una pequeña distancia. Continue. Where is the swimming pool? Tenemos dos respuestas. Tú puedes mencionar un solo lugar o tú puedes mencionar dos lugares. Now, we are going to find the swimming pool. Swimming pool. Here, encontramos a swimming pool. ¿Está qué? Está behind. Está in front of. Está next to o está in front of. Muy bien, está al frente de. We have two answers. Como te vuelvo a repetir, tiene dos respuestas. Tú puedes mencionar aquí un solo lugar o los dos lugares. ¿Ok? First, with a one place. Vamos a ver con el primer lugar. It's, ya no voy a escribir swimming pool, ya no, porque es demasiado largo. Entonces voy a utilizar the pronoun it's. It's, then, the preposition of places, in front of. And finally, the place, el lugar. It's in front of the bank. Está al frente del banco. Está al frente del banco. Muy bien. Pero mi, yo quiero mencionar que está en los dos lugares. Ah, muy bien. Si tú quieres mencionar que está en los dos lugares, if you want to mention two places, your answer is this. It's in front of the bank and petrol station. Don't forget this and significa que ya vas a mencionar un lugar y vas a terminar la oración. Significa y. Está al frente del banco y de la estación de gasolina. Petrol station. Okay, petrol station. It's in front of the bank and petrol station. Está al frente del banco y la estación de gasolina. Al frente de. Al frente de. ¿Ok? No te olvides. In front of, al frente de. Near, cerca. We have a little distance, tiene una pequeña distancia. Okay. Next to, al costado. Next to, al costado. And behind, detrás. Ok. And behind, detrás. Este it's reemplaza al lugar donde te preguntan. Si tú no quieres escribir el lugar, todo el lugar, tú solamente respondes con el it's. Luego pones el preposition of places, la correcta preposition of places, la preposición correcta del lugar. And finally, you're going to write the places, the other places. Y finalmente vas a escribir el otro lugar con el que se encuentra cerca, lejos, al costado, este, al frente, detrás. ¿Ok? Ok. Now, in your notebooks, go to your notebooks, and you're going to copy the date en tu cuaderno. This is activities all for students. Esta actividad es para todos los alumnos, ¿ok? Ok. Write a title, escribe, perdón, write a date, escribe la fecha, the title, and answer the questions. You are going to write the questions, draw the pictures, and answer. Vas a escribir la pregunta, dibujar y responder a cada pregunta. You have
four questions. Tienes cuatro preguntas, ¿ok? What is the church? What is the bank? What is the airport? What is the supermarket? Okay. Now, I send if your father's email and this picture. Voy a enviar a tu papitos esta, al correo de tu papitos esta imagen. Why? Because in the class on Thursday, you are going to do activities with this picture. Vamos a esa actividad el día jueves con esta imagen. Okay? Okay, class. This is time to say goodbye. Don't forget to send your homework. No te olvides de enviar tu tarea. And then, y luego, I am going to call you for you have some dupes for this class. Luego te estaré llamando para poder preguntarte si tienes alguna duda de la clase. See you, third grade. Bye.